Hola, muy buenas noches. Bueno, pues nuestro minuto 90 de este martes va a tener el habitual encuentro de fútbol del equipo senior de Los Palacios o de un equipo palaciego, porque vamos alternando. Vamos a tener también nuestro apartado de la cantera y al final vamos a tener un amplio reportaje para conocer la actualidad del club de rugby de Los Palacios, con una entrevista además. Antes de ver las imágenes de la derrota de Los Palacios 2-3 ante el Tomares, digamos que la jornada ha sido mala para tres de los cuatro equipos palaciegos, ya que la Liara también perdió 2-0 en el Cerro del Águila en los últimos minutos y el Mosqueo perdió 0-1 en casa ante el Carmona en un gol que no se había llegado ni al medio minuto ni siquiera frente al Carmona, como decíamos, un encuentro que al menos mereció empatar el Mosqueo. La Liera no vimos el encuentro, nos dicen que estuvo a punto de empatar, iba a 0-0, pero en los últimos minutos marcó el Diablo Rojo. Y los Palacios, lo vamos a ver, pudo ganar incluso por goleada y terminó perdiendo. El único equipo palaciego que venció, y nos felicitamos, es el Atlético Maribañez, 2-1 al Recreativo Su Eminencia. Pero vamos a ver cómo se produjo, en resumidas imágenes, la derrota de los Palacios Senior 2-3 ante la Unión Deportiva Tomares. Dolorosa derrota por dos razones fundamentales, por la forma en la que se produjo, ya que Los Palacios pudo fácilmente ganar incluso por goleada y por lo que conlleva de entrar en la zona de descenso. Pero los errores atrás se pagan y mucho ante equipos experimentados como la Unión Deportiva Tomares, al que vemos ahí marcar el 0-1 en un error, otro más. Tremendo del portero Álvaro. Digo otro más porque recuerde, por ejemplo, el día de la Liera. Vamos a ver, la jugada es muy bonita, pero el balón lo bloquea Álvaro. Ahí se le escapa y muy atento Lolo, el 9 del Tomares, no tiene más que empujar el balón. Regalito a poco de comenzar el partido y no iba a ser el único. Porque Los Palacios, eso sí, como habíamos dicho al principio, pudo y debió ganar porque tuvo ocasiones. Vamos a ver solo algunas de ellas, pero fueron muy claras y numerosas. Palacios, desde luego, jugó mejor que la Unión Deportiva Tomares, que no obstante, los aljarafeños también demostraron su calidad. Pero si se fallan ocasiones como esta, es muy difícil. O incluso como esta. Potente tiro de Guardiola y fíjense ahí en boca de gol, solo hay que poner la cabeza, ni siquiera hay que darle fuerza y Cala envía el balón alto. Y aquí otro regalito, una falta, nadie está atento y Lolo vuelve a marcar a placer. Vamos a ver de nuevo como ni barrera ni nadie está mirando el balón. Un auténtico desbarajuste defensivo que echó por tierra, eso sí, todo el trabajo porque los jugadores palaciegos se desgastaron. Otra oportunidad más. Hay una mano, el árbitro no la ve voluntaria. Y seguían produciéndose ocasiones. Otra más, en este caso, Manolín Guardiola tira y el balón fuera. Y repito que son solo algunas de las muchas que tuvo. Y está el final de la primera parte, 0-2. Los Palacios tenía que marcar un gol pronto en el comienzo de la segunda parte y lo iba a conseguir. No iba a tardar mucho en venir ese 1-2 que metió de lleno a los Palacios en el partido. Estamos viendo ahí cómo Manolín Guardiola le gana en carrera al defensa y marca el 1-2 para el conjunto palaciego, que abría la esperanza. Manolín Guardiola, por cierto, lo hizo muy bien y el pase que recibió también perfecto en el minuto 5 de la segunda parte. Estamos viendo la velocidad de Manolín Guardiola, que está en un magnífico estado de forma, parece que no pasan los años por él. Buen gol. A celebrarlo, pero poco, porque había que seguir trabajando para intentar la remontada. Los Palacios iba a empatar el partido. Iba a ser su portero suplente, Álvaro, que dejó la portería para dar entrada a José Miguel y a ver si cazaba algún balón aéreo
y lo cazó, y vaya si lo cazó, muy bien. A 7 minutos del final, marca Álvaro, el portero suplente, que jugó de delantero, ya lo hizo la temporada pasada muchas veces, pero claro, si abandona la portería un portero de 2 metros, más de 2 metros, como te tiren una volea desde el centro de campo y no está Álvaro, pues ocurre lo que ocurrió en el último minuto de partido. Vean ahí esta jugada. Desde el círculo central, volea y José Miguel, que estaba ahí, ni se entera. 2-3. Con el enorme esfuerzo que costó empatar el partido. Bien ahí el jugador de Tomar, eso sí, hay que tener mucha calidad para hacer eso. 2-3, mazazo tremendo. El esfuerzo enorme de los Palacios por empatar el partido le costó la derrota. 2-3. En tiempo de descuento, en tiempo añadido, bombear balones, a ver si se cazaba algún remate, pero nada. El marcador no se movió más. El enésimo balón aéreo llegó a rematar otra vez el delantero, que además seleccionó para colmo. Bueno, y ojo porque los equipos palaciegos están repitiendo estas malas jornadas y no es la primera, la anterior también. Así que veremos si el próximo fin de semana reconducen su situación, porque los Palacios están en descenso, el Mosqueo todavía no, aunque está en segunda andaluza, y la Liara se ha alejado de esos primeros puestos. El Maribáñez es el que está subiendo un poquito, que siga así. Y ahora vamos con nuestro apartado de la cantera. Le vamos a ofrecer hoy resúmenes de 3 de los partidos. En primer lugar, el derbi de categoría alevi entre el Monguigas City y los Palacios. Después tendremos otro derbi también en segunda andaluza Benjamín entre la Liara y Mosqueo. Y vamos a terminar con una victoria del equipo pre-Benjamín de tercera andaluza del Mosqueo sobre el Tomares 6-3. Y tenemos uno de los 6 derbis palaciegos de la cantera que se disputaron este pasado fin de semana. Este pertenece a la categoría cuarta alevín entre Monguigas City, que hacía como local, y los Palacios, que hacía como visitante. Digo que hacía porque los dos utilizan ese campo. Bien, ahí qué buen gol del Monguigas City, que se adelanta en el marcador con ese magnífico disparo desde fuera del área, que vamos a ver, por supuesto, repetido. Ahí lo tenemos. Disparo, por cierto, de Javier, jugador del Monguigas City, que se adelantó. Imágenes de la primera parte. Por cierto, que el resultado fue de Monguigas City 1, Los Palacios 2. Los 3 goles en el primer periodo. En la segunda parte no hubo goles. Aquí hay una serie de indecisiones del Monguigas City, que iba a aprovechar los Palacios, eso sí, con una buena jugada para empatar el partido. Marcó Enrique. Una jugada colectiva. Los chavales que ya habían ganado en la jornada anterior, los de los Palacios, no hicieron un partido tan brillante como 7 días antes, pero les bastó con esos 2 goles. Estamos viendo de nuevo la repetición del empate de los Palacios logrado por Enrique. Y enseguida llega el gol de la victoria, 1-2. Estamos viendo cómo se le escapa el balón al portero y muy atento Alejandro empala ese balón hasta el fondo de la portería. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento rechazado y muy atento, potente disparo de Alejandro. Monguigas City 1, Los Palacios Club de Fútbol 2. Así acabó este partido de cuarta andaluza alevín. Mucho público, como podemos ver, y final del encuentro.
Y estamos en ese derbi de segunda andaluza Benjamín. Todo fue comenzar el partido y el Mosqueo se adelanta en el marcador. 0-1. Como decíamos, derbi palaciego entre La Liara y Mosqueo. Segunda Benjamín, una categoría muy alta. Aquí hacía como local en el calendario La Liara. El Mosqueo se adelanta. Hugo es el autor de ese gol. 0-1. Eso sí, no iba a tardar demasiado en empatar La Liara. Estamos viendo ya ese largo ataque. El Mosqueo defendiendo con orden, pero ahí está el lanzamiento. No lo puede detener ningún portero de esa talla. Son chavales. Como el balón vaya pegado al larguero, es imposible. El empate a uno desde fuera del área, marcado por Iván. Imparable, nada que achacar al portero. Por cierto, el partido acabó con 6-3 a favor de La Liara. Nosotros recogimos los 5 primeros tantos, o sea, hasta que el marcador registraba 3-2. No por nada, sino porque tuvimos que ir también a otro campo a grabar otro partido para tener más imágenes. Y ahí estamos viendo el 2-1. Remontó La Liara. Vemos de nuevo esa larga jugada. Y el guardameta que en esta ocasión no despejó bien. La Liara se pone por delante. Pero el Mosqueo no dio su brazo a torcer. Y aquí el que no está afortunado es el portero de La Liara. Llega el empate en esta ocasión a 2, marcado por Alex. Así acabó la primera mitad. Vamos a ver de nuevo repetido ese gol. Como el balón le bota al portero, se confía. Y a celebrar ese nuevo empate, en esta ocasión a 2. Fue un bonito partido. Estamos ya en la segunda mitad. Y ahí tenemos el 3-2 para La Liara. Gol de Sarai, la chica a la que vemos ahí felicitada por su compañero. Vemos de nuevo la repetición de este gol, el saque de córner, como Sarai peina ligeramente la pelota. Y como decíamos, al final del partido, La Liara 6, Mosqueo 3. Por cierto, que hubo otro derbi, estos dos mismos equipos, pero de tercera Benjamín, con el Mosqueo como local, que ganó el Mosqueo por 5-2. Este es otro encuentro, también con el Mosqueo como protagonista, pero de tercera andaluza pre-Benjamín. Victoria del Mosqueo por 6-3. Atento a los goles. Este es el 1-0. Y lo vemos como no tiene más que empujar el jugador del Mosqueo el balón hacia la portería. Es Fran, que además lo celebra así. 1-0. Aquí, como decíamos, ganó el Mosqueo 6-3. El Tomares plantó más batallas de la que dice el marcador. Ven, ahí un exceso de confianza, una serie de rechaces y el gol del empate marcado por Pedro. Por cierto, los 3 goles del Tomares los marcó el mismo jugador, Pedro. No está el número 5, que dio un recital. Y eso que jugaba de defensa, pero siempre se incorporaba al ataque. El Mosqueo se iba a adelantar antes del descanso. Armando, vaya golazo con la zurda. 2-1. Vamos a ver de nuevo este gran gol. Por cierto, antes habíamos dicho que Pedro había marcado los 3 goles del Tomares, pero es que Armando marcó 3 de los 6 goles del Mosqueo. Y vaya goles. Estamos viendo repetición del primero. Con esa zurda prodigiosa, vean cómo se prepara el disparo. 2-1, cuando faltaba segundos tan solo para
el descanso, ya que estos encuentros duran 50 minutos, 25 cada tiempo. En la segunda parte hubo muchos más goles. El primero en marcar iba a ser este jugador, Pedro. El empate a 2. Vemos la celebración del Tomar y enseguida vemos cómo el Mosqueo se vuelve a adelantar 3-2. Gol de Pablo con la zurda, con un buen lanzamiento cruzado. Lo vemos de nuevo, ahí está, recibe el balón, va buscando posición de disparo, lo hace muy bien. 3-2. Se volvió a poner por delante, muy bonito el partido, muy entretenido, con alternativas. Y después vamos a ver otro gol más del Mosqueo y con Armando como protagonista. No se lo pierdan, con la zurda. Ahí está, para adentro, desde casi medio campo. Y el chaval que se vuelve loco de alegría. Vamos a verlo de nuevo. El segundo gol del mando, el que hacía el 4-2. Este chaval que no se lo piensa, ¿eh? Pero es que tras este gol no había pasado ni un minuto cuando van a ver lo que hizo. Es que no se lo piensa. Bien, ahí. Otra vez, Armando para adentro. Tercer gol, hat-trick de Armando. 5-2 en el marcador. Bien, ahí cómo lo celebra. Y van a ver de nuevo la repetición de ese gol. Balón que les llega. Bueno, es que ni se lo piensa. Ahí está. De bote pronto, con mucha calidad. Para sentenciar ya el encuentro. Aunque hubo más goles. Pero la victoria estaba segura. Ya no quedaba mucho tiempo. Y enseguida vamos a ver el sexto del Mosqueo, que lo marcó Navas, el sobrino de Jesús Navas. Ahí lo tenemos, casi a placer, con mucha tranquilidad. Recoge el balón y no hace falta que le pegue muy fuerte, la coloca y marca el 6-2, último gol del Mosqueo. Aunque el último gol del partido fue para el Tomare, no tuvo ya ninguna incidencia en cuanto a la victoria se refiere. Y claro, como habíamos dicho, el número 5, muy buen jugador, ahí lo tenemos. Con qué calidad. Pedro también hace ese hat-trick. Final del encuentro, Mosqueo 6, Tomares 3, tercera andaluza pre-Benjamín. Vamos a finalizar nuestro minuto 90 de hoy con ese amplio reportaje que anunciamos al principio del Club de Rugby Los Palacios, que por alguna circunstancia ajena a ellos no han podido competir esta temporada. Ya es la segunda que están entrenando, que se está formando el club de alguna manera. Hay más de 30 jugadores. Hay muchos detalles que vamos a conocer porque estuvimos la pasada semana en los diferentes campos donde entrenan los más de 30 jugadores del club de rugby Los Palacios, hablando con su presidente, Francisco Manuel Rincón. No se lo pierdan, yo creo que les va a agradar, y también que apoyen a este deporte como el rugby, a estos chavales que están entrenando para, eso sí, la próxima temporada entrar en competición y ofrecer lo mejor que tienen, lo mejor que van a dar, porque se lo están currando y bien. Bueno, Francisco Ángel, buenas tardes. Manuel. Bueno, estáis hoy preparando ya uno de los entrenamientos del Club de Rugby Los Palacios. Háblanos, ya lleváis tiempo, ¿no? Pero este año queréis competir. Háblanos ahora mismo cuánto tiempo lleváis en esta pretemporada, cuántos jugadores, lo que estáis haciendo, etcétera. Cuéntanos un poquito del equipo de rugby. Bien, llevamos más o menos 2 meses. Hemos empezado con una media de unos 30 jugadores.
Tenemos pensamiento de empezar la Liga Amateur, pero ya este año empezamos tarde. Se ha empezado, entonces no nos ha dado tiempo a aprender lo que es el rugby. Pero de aquí al año que viene no creo que haya problema en ninguna clase. Bueno, la Liga me dice que ya ha empezado, pero entonces esta temporada no podéis competir. No hemos llegado a tiempo. Es que hemos empezado prácticamente hace mes y medio. Bueno, entonces lo positivo es que vais a tener un año para no, aprender. Ya hemos jugado varios partidos amistosos. Hemos preparado de cara al futuro, tenemos ya preparado casi todos los fines de semana para jugar. Estupendo, eso es bueno. ¿Y cómo está ahora mismo, cómo está haciendo la evolución? Porque claro, aquí llegan los chavales que no han jugado nunca, ¿no? Y hay que enseñarles las reglas que son tan complicadas que yo no conozco un par de ellas, si acaso. Es que ese es el problema. Aquí es un deporte minoritario, entonces todo el mundo lo que sabe es fútbol. El fútbol es básico, entonces todo el mundo se cree que eso es fútbol. Y hay cosas distintas. El fútbol hay pases adelante, los huecos, el rugby al revés. El rugby siempre es el pase atrás. Está el soque, está lo que es las melee. Es otro mundo. Entonces hay que enseñar lo básico. Entonces todo el que llega a correr, saben correr y poco más. Entonces hay que enseñarle lo que es los placajes. Cualquiera no vale para placar, cualquiera da un porrazo, lo da cualquiera. Pero lo importante es tú, saber placar y no hacerte daño, que es lo que estamos enseñando todos los días. Sí, pero ya te digo, que ¿cómo está haciendo la evolución? ¿Le cuesta trabajo de aprender las normas básicas? No, por ahora va muy bien. Yo lo que estoy viendo es muchas ganas. En este pueblo, por ejemplo, lo que es pegar porrazo. Eso les encanta. Hay días que hacemos físico, voy partiendo los entrenamientos. Pero aquí básicamente lo que quiere es, ¿cuándo vamos a pegar porrazo? ¿Cuándo vamos a relajarse, que esto no es pegar porrazo? Todo el que llega, es que tú eres muy grande. Digo, que el rugby no es que todo golpe. También sus jugadas técnicas y hay que ser muy listo también, ¿no? Hay que estar muy, muy espabilado. Muy bien, ¿y en esos partidos amistosos qué tal se ha portado el equipo de los Palacios? Bien, porque estamos a media con los de Utrera, digamos, para que nos entendamos. Entonces ellos llevan más tiempo que nosotros. Entonces nos mezclamos y quiera o no, los nuevos van aprendiendo, van viendo, van soltándose un poquito en el aspecto de rugby. Entonces cuando ven un partido de verdad es cuando ya veo yo quién se quiere quedar y quién no. Porque entrena cualquiera. Pero cuando te cogen a media altura un tío de 130 kilos, te tira al suelo, ya cambia la cosa. Bueno, tenéis alrededor de 30 jugadores y los partidos los juegan 15. Estas son las dos normas, por cierto. Y el paso atrás. Y el paso atrás. Vaya a estar una temporada más sin competir. Ya digo que tiene ese punto bueno y que espero que los que de verdad le gusten, porque este es un deporte que complicado. Bueno, muy, muy complicado y muy minoritario. Y yo sé que estás haciendo un buen trabajo. ¿Te estás ayudando a algunos compañeros en lo que, no sé si tenéis formada directiva o? Sí, tenemos nuestra directiva de los que empezamos. Lo primero éramos cinco, que empezamos en Utrera. Y a medida de que fuimos con el Facebook, los amigos, empezaron a preguntarnos, ¿por qué no lo hacen en el pueblo? Y del año pasado para acá, que empezamos a jugar rugby, a tener 30 personas aquí. Entonces la evolución va siendo muy buena. Bueno, ahora que están viendo, no sé cuánto, pero espero que sea mucho, esta entrevista aquí en Los Palacios, ¿por qué no le dice a los interesados, a los chavales que les gusten este deporte, que los habrá? Los Palacios es un pueblo muy grande. ¿A dónde se pueden dirigir y días y horas? Vale, estamos los lunes y viernes de 9:30 a 11:00, lunes en Marisma y viernes en San Sebastián, y los martes de 8 a 10 en el campo de Albero, que está justo al lado de estas instalaciones. Aquí tiene todo el mundo sitio, el gordo, el canijo, el harto, el chico, lo bueno del rugby que es muy amplio y todo el mundo tiene su sitio. Que quiere decir que uno sea pequeño no quiere decir que no entre en el juego. Cada uno tiene su función. Muy bien, pues esperemos que vengan algunos chavales, o muchos, porque eso es bueno, y que esta empresa, esta aventura que habéis comenzado, que tenga continuidad, porque sobre todo eso, no vamos a hablar de triunfo ni nada, sobre todo continuidad. De momento empezar. Me gustaría darle las gracias a 4 patrocinadores que tenemos, que es Productos Moguer, Cosmética en Carni, Congelados Mari, y el de Zuntatu, que está aquí en Los Palacios, que son los que nos han ayudado un poquito a empezar con la equipación y las cosas. Gracias, Francisco, por prestarnos este tiempo y lo dicho, que tengáis mucha suerte y que siga hacia adelante. Y gracias a ustedes por la entrevista.